la Constitución le impide al presidente Abinader, ¿verdad?, durar más allá del 2028. Entonces, para Alexis Jiménez, diputado, bueno, ya debido a las primarias internas y al método de encuestas, ya el Congreso no tendrá el lujo de tener un diputado como Alexis Jiménez. Lamentable, se lo pierde. Bueno, pero para Alexis Jiménez, el ciudadano, el dirigente político, ¿cuál es el que entiende que encabezaría una boleta en el 2028? Yo así adelantándome, ¿Hola? Algo que quizás... Hola, exacto, él, hola, porque estamos hablando también de que hay mujeres valiosas en el Partido Revolucionario Moderno que bien podrían ser la primera presidenta, aunque ya hemos tenido presidentas interinas, como el caso de Milagros Ortiz Bosch, que a la falta de Hipólito Mejía por algún viaje. Igual que Raquel Peña. Igual que Raquel Peña, igual que Margarita Cedeño también. Que encabezó ese papel. Ahora, para el ciudadano Alexis Jiménez, ¿cuál será ese candidato presidencial del PRM o el que el PRM tiene ahora mismo en el pitching box calentando el brazo ahí? Mira, es que no se trata. Nosotros, cuando quizás no me escucharon, cuando dije que el presidente Luis Abinader, por habernos llevado al gobierno, por la hoja de servicio y de honestidad que ha presentado al país, debe seguir dirigiendo, no la República Dominicana a partir del 28, sino el Partido Revolucionario Moderno a partir del 26. Vamos a elegir uno de los que tú mencionabas, y por eso te decía que es que tenemos muchos buenos candidatos y candidatas. Tenemos a Carolina Mejía, a David Collado, a Wellington Alnó, a Yayo San Lobatón, a Jean Luis Rodríguez. Nosotros tenemos un sinnúmero de jóvenes, la misma Farideh Raful, la misma vicepresidenta. Tenemos un sinnúmero de jóvenes que todos, y es lo quizás yo que presido, soy el primer vicepresidente de la provincia de Santo Domingo institucionalmente, que nos corresponderá y seré quizá un árbitro. Elegir primero dos cosas: de poner los intereses personales a los intereses generales. Lo primordial para nosotros es mantener la unidad de un partido con una ética, con una filosofía y con un rumbo claro. Si hacemos eso, por eso he pronosticado aquí por primera vez que llegaremos hasta más del año 2044. Porque es que tenemos una gran cantidad de jóvenes líderes y mujeres líderes que pueden, después de que el presidente haya terminado históricamente, Luis Abinader siendo uno de los mejores presidentes, seguir ese mismo ejemplo para que nuestra República Dominicana se sienta orgullosa, para que los dominicanos, que al final son la esencia de todos, ellos son los que tienen que vivir el bienestar. República Dominicana es el único país que tiene su Biblia abierta en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que nosotros podamos darle esa libertad económica, esa libertad de bienestar, donde los pobres siempre estarán, pero que todos los dominicanos tengan una mejor condición de vida y una seguridad, que son los puntos que nosotros tenemos que seguir trabajando, y es por lo que trabaja el presidente Luis Abinader todos los días. Ya. Bueno, pues ahí están las consideraciones de Alexis. Quedaron dos Jiménez. Preguntas, don Roberto. Hágala. Quedaron dos preguntas. Nenei Cabrera, hace unos días atrás, lanzó, digamos que no una amenaza, sino una exhortación a que los PRMistas no traicionen a su partido. ¿Es que hay algún tipo de información de que en las elecciones de febrero hay dirigentes que están por esas lides de traicionar al partido? Por ejemplo, y no estoy diciendo que lo está traicionando, vámonos de nuevo al caso de Santo Domingo Este. Manuel Jiménez no se ha sumado a la campaña de Díaz Tacio. Y se escuchan rumores y leo que, por ejemplo, el encargado de transportación del ayuntamiento fue y apoyó al candidato contrario. Y escucho que también el candidato de otro, otro funcionario del ayuntamiento también fue y apoyó a otro candidato. O sea, ¿qué está pasando a nivel del partido? Es bueno que sepan
que no es lo que ha establecido Nené Cabrera, es que están los estatutos. Todos los dirigentes tienen que cumplir con ciertas normas, tienen deberes y derechos. Y deberes, dentro de los deberes, está el participar en todas las actividades convocadas en apoyar a los candidatos del partido. Y miren el caso mío, yo me integré de inmediato a la campaña. Es bueno que sepan que Manuel participó en la caravana del pasado domingo y que Manuel, lo que pasa es que no ha asumido un papel activo. Y lo que quería Dios que hiciera Manuel era que siguiera trabajando por mantener limpio el municipio. Yo tengo que decirle que ese porque Ariel está muy bien informado, que ese encargado de transportación no es un dirigente del PRM. Es una persona que fue aliada con Manuel y que Manuel Jiménez tuvo que hacer alianzas para tener la plaza y mucha gente que vinieron con él. Pero no es una persona que pertenece a la institucionalidad o que tiene un cargo de relevancia en nuestra organización. Ahora, el llamado a nuestros dirigentes, a nuestros simpatizantes, de que tenemos que apoyar a nuestro candidato, es algo que nosotros como institucionalidad lo hemos mantenido, que está en el artículo J y M y N de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, y que es una responsabilidad de que cosas que hemos construido debemos mantenerlas. Yo, sin lugar a dudas, esto, Ariel, que tú has mencionado, no nos va a afectar, aunque en la política lo que se hace es sumar. Vamos a seguir sumando y vamos a seguir trabajando. Bueno, pues gracias Alexis Jiménez, gracias por acompañarnos, mucha suerte. Alexis Jiménez, diputado por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.